Hola, soy Pau Carreño y hoy vamos a hacer brioche. Probablemente han escuchado el brioche o han probado el brioche y es un pan que para muchos es su favorito, es riquísimo. Hoy lo vamos a hacer con harina de lenteja. No todo, pero sí vamos a poner cierta cantidad, que eso nos ayuda mucho más en la parte nutrimental, hacerlo mucho más rico en nutrientes. En sabor no va a cambiar mucho, el sabor sigue siendo como un sabor neutro, muy rico, lleno de mantequilla. En realidad es que sí tiene mucho porcentaje de mantequilla, casi un 40%, pero eso lo hace justo, siempre los sabores llegan mucho con la grasa, entonces poniendo mantequilla es como llegamos a la suavidad y al sabor tan rico que es el brioche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar nuestros elementos al bowl de la amasadora y vamos a llevarlo a amasar. Pero es un pan que en realidad yo recomiendo, si tienes una amasadora, no lo piensas dos veces. ¿Por qué? Porque sí es complicado en el tema de la incorporación de la grasa el amasarlo a mano. Entonces es complicado y también siempre el cuerpo, siempre nuestras manos llegan a ser muy calientes y entonces llega a derretir la mantequilla y no queremos derretirla, solo queremos incorporarla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos primero a poner hasta abajo de nuestro bowl, vamos a poner los líquidos. En este caso vamos a trabajar con leche, leche entera. Recomiendo siempre leche entera, ¿por qué? Para hacerla siempre mucho más suave el pan. Si trabajamos con leches deslactosadas, descremadas y tal, como le quitamos mucho, justo todos esos importantes elementos para hacerlo rico y hacer suave, suave nuestro pan. Entonces, leche, luego vamos a incorporar nuestra masa madre. Con ayuda de una miserable que podemos perfectamente como quitar la mayoría, sacar la mayoría de nuestro recipiente, llevarlo directamente al bowl. El brioche normalmente decimos, es un pan dulce, pero también puede ser un pan muy versátil que podemos usar tanto para los dulces, o sea, que sea dulce o que sea salado. En este caso vamos a hacer el brioche para pan de hamburguesa. Entonces queda buenísimo, queda súper, súper rico sin llegar a ser dulce, dulce. Tiene unas notas de dulzor, poquito. Entonces vamos agregando leche, masa madre, después agregaremos nuestro último elemento de líquidos, que es el huevo. Vamos a agregar 3 piezas de huevo entero y una yema. Entonces la yema con mucho cuidado, yo recomiendo, hay muchas maneras de cómo romper y dividir el huevo cuando queremos solamente la yema, pero mi mayor recomendación es háganlo con mucho cuidado y con sus manos, o sea que sus manos, que sus deditos sean el colador. ¿Por qué? Porque así evitamos a toda costa llevar como parte la clara, entonces, y así tú lo vas como, siempre trabajar con tus manos es lo mejor. Vas sintiendo el producto, lo vas manipulando mejor, entonces, de esta manera, y llevamos. Y entonces, rompemos el resto. Aquí importante siempre como romper los huevos aparte. Aparte de llevarlos, de hacer esto e incorporarlo directamente en el bowl. ¿Por qué? Porque podemos estropear, si es que nuestro huevo no está tan fresco o tiene un defectillo por ahí, estropeamos todo el resto de nuestros ingredientes y tenemos que volver a hacerlo. Y entonces también, ¿no? No queremos como desperdiciar muchos ingredientes siempre. Entonces, aquí un huevo, si está fresco, ¿cómo tiene que oler? Un huevo fresco no huele. De verdad es como, acérquenlo, si no huele, entonces está súper bien y ya lo podemos ahora sí incorporar. Incorporamos entonces los huevos. Y después de esto, vamos entonces a incorporar ahora sí los elementos sólidos, las harinas. Entonces incorporamos la harina de lenteja de Estados Unidos. Incorporamos la harina blanca de trigo de fuerza.
incorporamos azúcar mascabado, un poquitín. Un poquitín de levadura y sal en grano. Entonces, incorporamos estos elementos, lo vamos a llevar a amasar a una velocidad baja. Desde un principio empezamos con 1 o 2, que se incorpore la mayoría. Y entonces ya podemos subir, después del minuto amasando, subimos a una velocidad media, entre 4 y 6 en velocidad, hasta que unos 10, 15 minutos paramos hasta lograr ver la elasticidad. Empezamos a ver esta ventanita que nos encanta de la elasticidad, del gluten que se ha activado, y entonces podemos parar. No queremos que esté excesivamente amasado, entonces hay que tener mucho cuidado de sobreamasarlo, ¿no? Unos 10 minutos y verificamos. Regresamos en 10 minutos. Entonces, regresamos, ¿ok? Importante entonces, después de 10 minutos o así, es como checar la elasticidad. Entonces voy como a levantar un poquito para que lo puedan ver bien. Y entonces vamos a estirar. Vemos como esa capita, esa ventana donde se puede ver casi a través de esta, que está transparente, y entonces el gluten está bastante bien, ¿no? En este momento. No lo queremos al 100, no lo quiero tan activo. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar todavía mantequilla y porque le vamos a dar también un par de dobleces. Me gusta hacer esto y no activarlo al 100% en la masada porque le da mucho más sabor a las masas si hacemos esto. Entonces, vamos a incorporar la mantequilla. La mantequilla, lo que yo les sugiero es fría y en cubitos. Ponemos como cuadritos pequeñitos para que la incorporación en la masada sea más rápida, que si pones el trozo gigante va a costar más trabajo. Entonces, no hace falta poquito en poquito, agregamos todo de un golpe. Y vamos a llevar entonces a amasar. ¿Hasta qué momento? Amasar a velocidad unos 8, una velocidad rápida, no llegar hasta el 10, entre 8 está perfecto. ¿Y hasta qué momento paramos? Hasta el momento en que se incorporó toda la mantequilla, paramos. Pueden ser a lo mejor unos 3, 4, 5 minutitos, no creo que más, ¿va? Regresamos. Perfecto, entonces ya agregamos mantequilla, batimos hasta incorporar y entonces lo pasamos a un bowl limpio, ¿va? Antes de formar, vamos a dar un doblez. Este doblez nos ayuda mucho más, como les decía, como a reafirmar y rectificar que la elasticidad, que el gluten está bien, bien, bien desarrollado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a dar un doblez tal cual. Vamos a estirar lo que podamos y doblar. Giramos, estiramos, doblamos. Estiramos, llegamos al centro, estiramos al centro, estiramos al centro, al centro. Una vez que entonces ya está así, entonces vamos a tapar. Y vamos a reposar 45 minutos a temperatura ambiente. Ojo, aquí es muy importante no exagerar con calor, o sea, no unos más de 32 grados centígrados, no. ¿Por qué? Porque tenemos mucha grasa y va a poderse derretir muy rápido. Entonces unos 28 grados es lo ideal, 27, 28, 45 minutos y regresamos. Entonces, regresamos, después de los 45 minutos de reposo, vamos entonces a formar. Como les decía, vamos a hacer panes de hamburguesa, en este caso, pero el brioche lo podemos preparar en muchas formas, ¿va? Entonces, necesitamos una báscula, necesitamos un poquito de harina y una raspa bien para ayudarnos y una charola con papel encerado o tapete de silicón también puede servir muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pesar bolitas de 80 gramos. Entonces, verificamos bien que la báscula empiece en ceros, que esté en tare y que esté en gramos. Entonces, 80, 81, 82, 79, o sea, no pasa nada, no ser como exactos de que precisísimos 80, pero estar como un aprox, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a poner por aquí nuestros pedacitos pesados. Si te gustan como mini hamburguesas, pues puedes hacerlo más pequeño, como de unos 40 gramos, 50 gramos, quedan como hamburguesitas chiquitas. Que también está padre hacer hamburguesas chiquitas por
tema de solo comértelo de un bocado. También el brioche es buenísimo como para hacer pan francés. Queda súper rico. O como para comértelo así, solito. Es un pan muy, muy francés. Que justo son de esos panes que es panadería, de pastelería un poco, ¿no? El tema de repostería, pues. Porque sí que es una masa, pero ya lleva agentes, elementos como la mantequilla, que ya se inclina más a la repostería. Pero antes, pues en realidad es que, por ejemplo, en Francia, pues no es muy caro, porque allá hay gran cantidad de mantequilla y es bastante barata y es de calidad. Pero, por ejemplo, aquí en México o en otros países, pues sí que la mantequilla es cara. Si conseguimos una harina de una mantequilla de calidad, es bastante cara, la verdad. Entonces, el producto encarece, pero aún así la gente lo busca, la gente lo compra, porque es como súper suave, súper rico, súper versátil. Entonces, esta no me alcanzó de 80, la voy a hacer de 60, voy a hacer una pequeñita. Apagamos báscula. Y entonces, una vez que ya las tenemos así en la mesa, lo que vamos a hacer es bolearlas. Entonces, mi sugerencia es que todas las orillas las lleven al centro de esta forma. Y entonces, de un lado está como lisito, del otro rugoso, del lado rugoso, el feo, lo ponemos sobre la mesa. Y como con esta parte de nuestras manos vamos entonces a dar círculos sobre su propio eje, no va a girar como loca la bolita, siempre va a estar así nada más. Entonces empezamos a hacer esto, 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 esto. Hasta que fije un poco más. Se pueden ayudar poniendo un poco de harina, pero no en exceso para evitar como que resequemos la masa. Y ya formando bolitas, entonces las ponemos en nuestra charola con nuestro papel. Otra vez, esto para acá, esto para acá, esto para acá, así de esta manera, un pelín de harina arriba, boleamos y entonces llevamos a la charola y así seguimos con todos. Entonces, ya que tenemos todos formaditos en la charola, vamos a dejar entonces fermentar. ¿Cuánto tiempo hasta hablar volumen? Entre unas 3 y 6 horas máximo. Yo creo que 3 horas, si lo ponen a una temperatura de 28 a 32 grados centígrados, está perfecto. ¿Cómo sabemos? Pues pueden tomar foto. Lo que recomiendo mucho es como tomen una foto ahorita y como pasado estas 3 horas, chequen si de verdad es que dobló el volumen, pueden ver la diferencia. Y también como tocándolo, ahorita se siente como bastante, como no tiene aire, denso, y poco a poco se va a sentir mucho más airoso. Entonces, una vez que ya esté fermentado, pues vamos después a hornearlo. Perfecto, ahora ya fermentaron y ya estamos listos para hornear. Entonces, el horno, precalentarlo a 195 grados centígrados, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser bañarlos con una mezcla de un huevo con un poquito de leche. Esto ayuda mucho a la coloración, ¿no? A que dore perfecto y se vea el doradito muy bonito. Y vamos a ponerle semillas de amapola, poppy seeds. Se les pondremos poquito arriba de decoración. Ustedes pueden poner las semillas que ustedes quieran. O bien, sin semillas, como algunos los puedo hacer con y otras sin, para que vean la diferencia. Entonces, el sabor con la lenteja en realidad es que no cambia mucho. Estas lentejas de Estados Unidos está súper, como al final queda muy, muy rico en sabor y en textura. Entonces, vamos a bañar. Esto recomiendo mucho, como ser pacientes y sí hacer como esto bien, como cubrir bien, bien, bien nuestros panecitos, nuestros brioche con nuestra mezcla de huevito. Hacemos esto, cubrimos todo, 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 todo. Porque sí se nota mucho si lo hacemos como apresurados o rápido, como que poquito y nada más dejamos el resto sin mezcla, sí se nota mucho la diferencia. Entonces hay que cubrirlo bien, como si estuvieras pintando tal cual.
como tu parte artística aquí. Entonces la mezcla así. Cubrimos todas y llevamos entonces a hornear. Estas, como les digo, vamos a poner unas poquitas con semillas. O puede ser así o solo puedes poner poquito en el centro. Como ustedes quieran. Estas las pondré con semillas y las otras las dejaré solitas. Entonces estas ya las voy a llevar al horno. Es normal que se lleguen a pegar un poco en el horneado porque crecieron bastante, entonces se juntan y al final las despegamos y no pasa absolutamente nada. El 195 grados centígrados, vamos a dejarlo media hora, verificamos el dorado y si no lo podemos dejar otros 5 o 10 minutos más, ¿no? Siempre importante, si pueden con vapor, mucho mejor. Si le ponemos vapor, van a crecer aún más, el volumen va a aumentar. Y ya vamos a hornear. Perfecto, entonces ya estamos listos para sacar nuestro brioche. Verificamos que estén doraditos, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos enfriar antes de comerlos. ¿Por qué? Porque están aún calientes, aún todavía hay temperatura de cocción, o sea, todavía se están cociendo por dentro. Una vez que estén fríos, pues entonces ahora sí podemos cortar con cuchillo de pan y rellenarlos y hacer una hamburguesita súper rica. Espero hayan disfrutado mucho y aprovechen mucho justo esto, ¿no? La harina de lenteja, Estados Unidos, introducirla en este tipo de panes que pues son riquísimos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, está lentejas, arvejas y garbanzo USA, leguminosas para la salud, y en Instagram come leguminosas, en YouTube leguminosas para la salud USA. Y si quieren seguirme a mí, sigan a PaninaMX en Instagram. Muchas gracias.